¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Catherine Cavazo. Le agradecemos que nos acompañe en este miércoles ya mitad de semana en Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Nuevamente en Apodaca, ataque a balazos deja a una persona sin vida y a dos más heridas. Muere mujer en cirugía estética, esto en el municipio de San Pedro Garza García. Más de 500 colonias se quedan sin agua durante esta madrugada en varios municipios del área metropolitana. 9 personas pierden la vida tras una riña en el Cerezo de Colima. Desalojan a 900 personas en Machu Picchu tras fuertes precipitaciones en diversas zonas de Perú. Más adelante le platicaremos de esto y mucho más. Mientras tanto, es momento de ir con mi compañera Yuli Castillo, que ya nos tiene un avance del pronóstico del tiempo. Gracias, Catherine. Muy buenos días, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo y déjeme le comento que nuevamente se pronostica lluvia para esta jornada, así que extrema precauciones a la hora de salir de casa, cargue con algún suétercito, con algún abrigo porque nuevamente va a continuar el ambiente fresco y también con su paraguas. La humedad relativa en un 86%, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 14 a los 15 grados centígrados, un cielo mayormente nublado y nuevamente en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura marcando los 11 a los 12 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Gracias, Yuli. Buenos días. Te vemos más adelante con el reporte completo del pronóstico meteorológico. Es momento de enlazarnos con mi compañero Marcial Pasarón, que él nos va a platicar sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas dentro del área metropolitana. Entre estos, un asesinato que ocurrió en el municipio de Apodaca, que ya se lo estábamos adelantando en los titulares. Y por otro lado, también el fallecimiento de una mujer a causa de una cirugía estética en el municipio de San Pedro Garza García. Tú nos tienes más información, Marcial. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Catarina? Hola, muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Como lo estás señalando, fue unas últimas horas de violencia aquí en la ciudad de Monterrey. Bueno, el norte del municipio de Apodaca está viviendo una ola de violencia luego de que en la colonia Metroplex, como observamos en las imágenes, hubo un ataque, esto es en la calle S2 y avenida Metroplex. En este sitio llegan dos sujetos armados a bordo de un automóvil tipo Aveo en color blanco, abren fuego contra un domicilio en el cual se encontraban dos menores y la mamá de uno de ellos. Bueno, durante este ataque es asesinado un joven de 17 años de edad que fue identificado como Patricio Alejandro. Resulta lesionado también otro jovencito de 21 años de edad, Daniel Alberto Santos, y la mamá de este último, San Juana Guadalupe, de 43 años de edad. De acuerdo a las primeras investigaciones, después de este ataque, bueno, los sujetos que llegaron y cometieron este asesinato siguieron la ambulancia en la cual era trasladado Daniel Alberto Santos, presuntamente con la intención de secuestrarlo y terminar este ataque. Sin embargo, elementos de la policía de Apodaca y la Agencia Estatal de Investigaciones de inmediato reaccionaron y se acercaron hacia donde, por donde circulaba esta ambulancia. Hasta el momento no hay detenidos, pero te repito, esta ola de violencia que está sacudiendo el norte del municipio de Apodaca continúa ahora en la colonia Metroplex. Por otra parte, ahora te vamos a mostrar estas imágenes de los hechos que ocurrieron en el municipio de San Pedro. En una clínica de cirugía estética falleció una mujer de 50 años de edad de nombre Sandra Gutiérrez. Esta persona llegó hasta esta clínica New Med Group localizada sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo. Sin embargo, cuando iniciaron la cirugía, esta mujer cayó en un paro cardíaco debido a la aplicación de la anestesia y falleció minutos después. Ya la Agencia Estatal de Investigaciones, la Fiscalía de Nuevo León, se encuentran investigando las causas del fallecimiento de esta persona, que te repito, ocurrió en esta clínica, ubicada ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro. Bueno, Catarina, esta es la información de lo que hasta el momento tenemos de novedades. Gracias, Marcial, que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Igual estaremos al pendiente si llegan a surgir datos relevantes de esto que ya nos ha mencionado mi compañero Marcial Pasarón. Continuando con más información local, le platico que elementos de la Policía de Santiago detuvieron al presunto responsable del robo de 125 mil pesos en un banco del municipio de Cadereyta, además de otros hechos delictivos, entre estos el asalto a una notaría pública en octubre del año 2021. De acuerdo con la información, Carlos N., de 40 años de edad, fue capturado por los elementos policíacos mientras iba a bordo de un vehículo
vehículo. Este vehículo es un Seat Ibiza en color rojo que cuenta con un reporte de haber sido utilizado anteriormente para cometer hechos ilícitos. Continuando con más información, Agua y Drenaje de Monterrey informó que debido a un incendio de un sistema eléctrico que sufre la zona de la Huasteca, dejaron de operar 19 pozos extractores de aguas por 6 horas. Mediante un comunicado, la paraestatal informó que esta afectación llevó a una disminución drástica del abastecimiento. Las principales afectaciones se dieron en el municipio de Monterrey, también en el municipio de Escobedo y en San Nicolás. Continuando con otros temas, bajo el lema No se mata, la verdad, se llevó a cabo una movilización en el estado de Nuevo León para pedir justicia por los periodistas que han sido asesinados a lo largo de los años. En el Monumento a la Libertad de Expresión se colocaron veladoras y una corona de flores también en memoria de Lourdes Maldonado, quien fue asesinada el pasado 23 de enero, que ya le platicábamos en este espacio informativo, así como también de Margarito Martínez Esquivel, asesinado el día 17 de enero, ambos en Tijuana, y de José Luis Gamboa, asesinado el día 10 de enero en Veracruz. La movilización fue convocada por la Asociación de Periodistas José Alvarado Santos y la Red de Periodistas del Noreste. Se destacó también que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según ha establecido la propia ONU. En otros temas, durante un recorrido ayer por la tarde en el Parque La Pastora, autoridades mostraron las condiciones en donde viven los más de 500 ejemplares, la cual es más favorable que hace algunos meses. Vamos a ver esta información. Autoridades del zoológico La Pastora demostraron que los animales se encuentran en buen estado, luego de mostrar un deterioro en meses pasados. Durante un recorrido de supervisión, asistieron el director del Parque Fundidora, Horacio González, el presidente del organismo que administra el espacio, Bernardo Bicharra, y la titular de la oficina Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez. Anunciaron que en próximos días acudirán con las autoridades del zoológico de San Antonio, Texas, para dar a conocer y adoptar las mejores prácticas. En el recorrido visitaron a los lobos mexicanos, la variedad de serpientes y reptiles, el elefante Moti, el aviario, entre otros espacios, que hoy en día muestran zonas amigables para las especies. Aseguraron que la alimentación de los 500 ejemplares ha mejorado. En esto se eroga mensualmente hasta $1,000,000. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Alma. Afortunadamente las condiciones van mejorando a comparación de hace algunos meses. Y hablando de animalitos, le platico que el Tecnológico de Monterrey aseguró que serán reforzadas las medidas para proteger a los venados que habitan dentro de este campus de la ciudad. Luego de la muerte de una hembra durante el día de ayer martes, que ya le estábamos platicando, a través de un comunicado la institución educativa explicó que uno de los espécimes salió del campus y fue arrollado por un automóvil en la avenida Eugenio Garzazada, en el municipio de Monterrey. En el escrito se explica que el personal intentó resguardarla, pero no lograron evitar su fallecimiento sobre esta vialidad. Ahora es momento de conocer cómo van a estar las condiciones para el día de hoy. Mi compañera Yuli Castillo nos tiene esta información, que por cierto, durante el camino que yo venía para acá, para Ciber TV Noticias Monterrey, me tocó precipitación y ya han reportado muchas personas en diferentes municipios, pero vamos a ver cómo se encuentran las condiciones actualmente. Buenos días, Yuli. Qué gusto me da poder saludarlo de nuevo a cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo, las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos días. La temperatura máxima se estima que está alcanzando solamente los 14 a los 15 grados centígrados. Como ya le comentaba, el pronóstico de precipitación se encuentra activo hasta en un 40%, chubascos ocasionales en el transcurso de la jornada, la humedad relativa en un 86% y en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los 11 a los 13 grados centígrados. Le comento, para el día de mañana jueves va a continuar un ambiente bastante fresco en el transcurso de la mañana, oscilando la temperatura de los 9 a los 10 grados centígrados. Ya por la tarde la temperatura máxima alcanzando 15 grados centígrados solamente, un cielo cerrado, pronóstico de lluvia en un 40%, la temperatura en el transcurso de la noche oscilando de los 11 a los 12 grados centígrados y va a incrementar para el día viernes el pronóstico de precipitación en un 80%, tormentas dispersas en algunas zonas del área
área metropolitana, la temperatura máxima alcanzando 12 grados centígrados y nuevamente un descenso en la temperatura marcado a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 25 de la temporada. Con ello genera el descenso en las temperaturas. Para el día sábado disminuye ese pronóstico de lluvia, un cielo parcialmente nublado y las temperaturas van a continuar bastante frescas. 14 grados como máxima, 9 como mínima. Para el día domingo, un cielo completamente despejado, no hay pronóstico de lluvia. Ya sale el solecito para el día domingo y la próxima semana con temperaturas máximas que oscilan de los 19 a los 23 grados centígrados y las mínimas de 13 a 16 grados Celsius. Le comento las temperaturas y condiciones para la República Mexicana. En Tijuana, un cielo parcialmente nublado, las temperaturas máximas alcanzando los 19 a 20 grados centígrados, que nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando un solo dígito, los 9 grados centígrados. Un cielo parcialmente nublado, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento, al igual que para Chihuahua, en Mazatlán, 19 a 25 máximas, 9 como mínima, 18 para Mazatlán. En Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, 27 con 16 grados, estas mismas temperaturas para el municipio de Celaya, con un cielo totalmente soleado. Para Acapulco, 31 con 23 grados y nuevamente va a continuar inestabilidad en el ambiente para el sur y para el sureste de la República Mexicana, afectando a la península de Yucatán, como lo estamos viendo para Mérida, para Cancún. Las temperaturas máximas de 28 a 29, el pronóstico de lluvia se encuentra vigente y también las rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, y las temperaturas mínimas de 22 a 23. En Veracruz también no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras para esta jornada, con temperatura máxima de 23 a 25, las mínimas que oscilan de los 19 a los 20 grados. Para Tuxtla Gutiérrez, un cielo parcialmente nublado, la temperatura continúa superando los 29 a 30 grados centígrados. En Reynosa, 19 con 15, un cielo medio nublado. También para Torreón, la temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados. Y ya por último le comento que para el territorio tejano, para El Paso, la temperatura máxima estaría llegando solamente a los 16 grados centígrados. Va a continuar un ambiente bastante fresco, aunque con un cielo despejado. En McAllen se nubla y la temperatura máxima alcanzando los 19 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles. Julie, gracias por esta información y para tomar en cuenta esas temperaturas que tú ya nos has mencionado. Ahora, cambiando completamente de información en temas nacionales, le platico que 9 muertos fue el resultado de un enfrentamiento entre reos en el penal de Colima. Las primeras indagatorias señalan que a las 9 de la mañana un interno del Centro de Reinserción Social disparó en contra de varios compañeros en el área de dormitorios, provocando al instante la muerte de 8 compañeros y uno más que falleció mientras estaba recibiendo atención médica. Fue a través de un comunicado que el gobierno de Colima confirmó los hechos, y la gobernadora de este estado, Indira Vizcaíno Silva, puntualizó en sus redes sociales que el enfrentamiento fue controlado en menos de una hora. Continuando con más información nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará un amparo contra la revocación de la prisión preventiva de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, por el caso de Odebrecht. Dicha revocación del Tribunal Unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución. No obstante, la UIF solicita la suspensión por la vía del amparo, indicó el órgano a través de una breve tarjeta informativa. Este amparo y sus suspensiones podrían bloquear una eventual libertad de Emilio Lozoya, quien busca volver a su casa mientras se defiende su culpabilidad en los casos, recordemos, de Odebrecht y también de agronitrogenados. En otros temas, una casa ubicada en Las Arboledas, una zona residencial de Tlalnepantla, opera como centro de vacunación anti-COVID para niños y también para adolescentes. El único requisito es pagar $150, esto por la primera dosis, y otros 100 más por la segunda dosis. Con ello, los menores de entre 5 y 11 años pueden recibir una inyección que supuestamente cuenta con la validación de departamentos de salud de Texas, Estados Unidos. A pesar de que autoridades de salud han señalado que empresas y proveedores privados tienen prohibido aplicar vacunas en México, un puñado de emprendedores ofrecen diversos tipos de biológicos para adultos y también para menores. Una investigación realizada por el equipo de Azucena por Milenio descubrió que el primer contacto se realiza a través de redes sociales al pedir informes. Los proveedores mexicanos detallan que tienen un contrato con una clínica de Laredo, Texas, para aplicar Moderna y también el Pfizer, este biológico, para adultos, así como Pfizer Kids para menores de 5 a 11 años.
En otros temas, los dos biólogos que permanecían en Tonga tras la erupción del volcán Junga, Tonga, Junga, Ha, Apai, y también el tsunami del 15 de enero, salieron de ese país y llegarán a México el 28 de enero, así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya nos encontramos en el aeropuerto de Nueva Zelanda, a punto de tomar nuestro vuelo hacia Dubái. Muchas gracias por los pasaportes, también por el apoyo económico que nos ha brindado la Embajada Mexicana en Nueva Zelanda, se ve decir a David Santillán, en un video difundido por la Cancillería, en donde también aparece Leslie Nava. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que la Embajada de México en Nueva Zelanda, a petición del canciller Marcelo Ebrard, consiguió 2 asientos para ambos en el primer vuelo comercial en salir de la ciudad de Naku Alofa, capital de Tonga, tras la catástrofe natural. En más información, un Lamborghini Aventador se incendió por causas desconocidas cuando este transitaba por la autopista del Sol entre Cuernavaca y Chilpancingo. Fue abandonado a la altura del puente Mezcala Solidaridad. El incendio consumió todo el exclusivo automóvil valuado en México en $573,966, que viene siendo casi 12 millones de pesos al tipo de cambio actual, de acuerdo con portales especializados. Estamos viendo las imágenes en pantalla. Ahora en temas internacionales, el zoológico de Atlanta anunció la muerte de Ozzy, que es el gorila macho más longevo del mundo, que falleció a los 61 años de edad en el recinto para animales de esta ciudad de Georgia. Ozzy era el tercer gorila más anciano del mundo después de dos hembras, Fatou, de 64 años, que vive en el zoo de Berlín, y Helen también de 63 años, que permanece en el parque zoológico de Louisville en Kentucky, Estados Unidos. De momento se desconocen las causas de muerte de Ozzy, que empezó a dar muestras de falta de apetito el pasado jueves y esta semana experimentó también hinchazón en el rostro, debilidad para poder comer y o beber, según un comunicado del zoo que planea llevar a cabo una necropsia. En otros temas, igual información internacional, la Guardia Costera de Estados Unidos inició la búsqueda de 39 personas desaparecidas después de que, su bote volcara el fin de semana frente a las costas de Florida en una supuesta empresa de contrabando de personas. Un buen samaritano rescató a un hombre aferrado al casco de un bote a unas 45 millas de este de Fort Price Inlet, según la Guardia Costera. El hombre dijo a las autoridades que el barco se encontró con un clima severo en su viaje desde Bimini, en las Bahamas, y volcó dejando varadas a las 40 personas que iban a bordo de este bote. Los representantes del gobierno de las Bahamas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. En más información, y como ya le estábamos adelantando en los titulares al inicio de este espacio informativo, casi 900 personas fueron evacuadas de la localidad turística de Machu Picchu, pueblo vecina a la joya de la cultura inca de Perú, tras lluvias e inundaciones que dejaron un desaparecido y viviendas completamente destruidas. Hasta el momento, en coordinación con las empresas Inca Rail, Perú-Brasil, se ha logrado gestionar el traslado de 889 turistas desde Machu Picchu, pueblo, hasta Ollantaytambo, los cuales quedaron varados tras el desborde de este río, del río llamado Alcamayo. El resultado de la emergencia fue una persona herida, otra desaparecida y varios edificios y la vía férrea con daños de estructura por el paso de estas aguas. En otros temas, un policía salva a una menor que no respiraba. En un dramático rescate, la niña de 3 años estaba inconsciente cuando su padre clamó por ayuda con gritos desesperados, como lo estamos escuchando. La reacción del oficial fue clave para que la menor reaccionara y volviera a respirar. Vamos a ver este momento. Please, officer, please, I don't know what's wrong. Echo Park. Just off of it. Please, officer, please, officer! Please! What, hey, what's that street right there? What's the street? Echo Park, come on. Echo Park, get off you, officer! Echo Park in Bellevue! Echo Park, Echo Park in Bellevue! Echo Park in Bellevue! Echo Park in Bellevue, please! Officer, please, officer, please! Please, please, please! What's going on? I don't know, baby, I don't know! Ah!
She was in the car with me. I don't know what's fucking. Please, it's okay, just... mommy. It's okay. Please. Mommy, it's please, okay, please, my love. Please. What does she have? Please. What does she have, mommy? Open up. Something came out. Something came out. What do you have, mommy? What do you have? Okay, mommy. Las imágenes muy dramáticas, también muy angustiantes. Afortunadamente, pues bueno, le pudieron salvar la vida a esta pequeña. En más información, un video perturbador que circula a través de las redes sociales. Se puede apreciar el momento en que una mujer se mete al agua helada, pero es arrastrada por la fuerte corriente del río. El momento fue captado en un video y también atestiguado por sus familiares, incluyendo a los hijos de esta mujer. El incidente fue registrado el día 19 de enero en el río Oredes, en Oblast de Leningrado, cerca de una ciudad de Luga. La temperatura estaba a 5 grados bajo cero. La mujer fue identificada como Ana Uskova, una abogada de 40 años, originaria de San Petersburgo, madre de dos niños, así como muchos fieles de la iglesia ortodoxa. Ana creía que el agua de los ríos adquiere propiedades curativas durante las celebraciones de la Epifanía. En Rusia, los cristianos hacen un agujero en el hielo de ríos congelados para imitar el bautismo de Jesús en el río Jordán. En la actualidad, esos agujeros, a menudo con forma de cruz, deben contar con las medidas de seguridad adecuadas, ya que no son pocos los accidentes que han ocurrido durante estas fiestas religiosas. Туда, Юра, Юра, туда! Мама! Юра, туда! Юра, туда, Юрка, вот так! Блядь, туда, наз... вниз! Мама! Скорее туда! Ребята, быстрее! Блядь, я не могу раздеться! Вниз и раздевайся! Вниз! Туда, туда, вон! Туда! Мама, не ходи! Мама, не Qué lamentable, impactantes imágenes las que estábamos viendo, pero ¿qué le parece? Vamos a cambiar completamente de videos, es momento de ir con mi compañera Carla Homocigo, nos tienen los videos que se hacen virales a través de las redes sociales. Buenos días, Carla. Muchas gracias, Catherine. Excelente miércoles. Ya estamos a mitad de semana y, por supuesto, como todos los días, le vamos a presentar esos videos que son tendencias en las redes sociales y que están dando mucho de qué hablar. Y vamos a comenzar con el primer video que, la verdad, mire, híjole, el chisme se nos da a todos. Déjeme le platico. Le comento que ver por la ventana y hasta quitar la cortina es lo que hace un perro al escuchar ruidos afuera de su casa. En las redes sociales lo conocen como el perrito chismoso y demostró en varios videos que, pues, sí lo es, ¿verdad? Se puede observar en las imágenes cómo la mascota se asoma por la ventana e inclusive se acomoda para observar todo el chisme. Pero vamos a ver aquí el video. ¿Quién es? Anda a ver quién es, anda a ver quién es. Abre bien, pues. Y no cabe duda que los videos relacionados con parejas, peleas, infidelidad, mire, así en cuestión de minutos se vuelve viral en las plataformas, como es el caso de esta historia que le voy a comentar, que una mujer descubrió la infidelidad de su pareja durante una visita a Home Depot en Houston, Texas. En las imágenes que rápidamente se viralizaron, se puede observar cómo la pareja discute, se jalonea, se empuja, pues enfrente de todos, ¿verdad? Fue una trabajadora de esa tienda quien estuvo grabando el momento y pues lo compartió en sus redes sociales y al mismo tiempo, mira, ahí estaba traduciendo en inglés y en español la pelea de esta pareja. Pero vamos a ver aquí el video. You
gave my money to my to another man or to another girl where she has a man. Y ya por último le voy a mostrar un video que si usted mire, ay, le tiene cierta cosa a los cucarachos, no lo vea porque se me va a infartar. Le comento que mientras se dirigían a realizar un viaje por carretera, un grupo de jóvenes descubrió un baño infestado de cucarachas. Fue a través de TikTok que los jóvenes documentaron la pesadilla que vivieron en ese baño público. Uno de ellos se atrevió a usarlo y mire, cuando salió, salió con cucarachos en la espalda, en los brazos, en todos lados. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver este impactante video. Bro, let me go. Nada más de ver este video, mira, hasta la piel chinita se me puso. Y esos fueron los videos más virales de este miércoles y espero que le haya gustado. Les recuerdo, como todos los días, que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosigo y que tenga un excelente día. Gracias, Carla, por estos videos. También se me puso la piel chinita con el último que tú nos mostraste. Yo realmente no me hubiera podido meter a ese baño. Pero gracias, te agradecemos por estos videos y te vemos el día de mañana. En más información, Simone Engels, una fotógrafa que se encontraba en una playa en la isla de Vancouver, esto en Canadá, para fotografiar las montañas de la parte continental de la Columbia Británica, vislumbró a comienzos del mes un objeto inusual en el horizonte como lo estamos viendo en pantalla. Se trataba de una estructura enorme que aparentemente flotaba en el agua y que ella inmediatamente pensó que era un iceberg y no dudó en fotografiarlo. Cuando miré a través de redes estas imágenes, no podía creer lo que veía cuando estaba observando las imágenes. No creía lo que veía, miré de nuevo y bajé la cámara. Luego volví a observar y pensé que aquello era realmente extraño, comentó la fotógrafa. La canadiense, no completamente convencida de lo que vio el pasado 9 de enero, compartió las imágenes, se capturó con la intención de que alguien le pudiera confirmar lo que estaba pasando, lo que ella había visto en estas imágenes, una explicación lógica que le pudieran decir. Muchas personas coincidieron con ella, pero realmente se trataba de una ilusión óptica. Lo que estamos viendo es un hermoso ejemplar de un espejismo superior, aseguró Colin, un profesor asociado de ciencias Atmos. Muy bonitas imágenes y, claro, sorprendentes a la vez. Ahora es momento de conocer la información del mundo deportivo con mi compañero Rafa Martínez. Buenos días, Rafa. Vamos contigo del otro lado del estudio. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer ya hizo su primer entrenamiento Igor Lichnowsky, este nuevo refuerzo del equipo de Tigres, que ya había entrenado, pero lo hizo individual porque el equipo estaba descansando. Ya el día de ayer conoció a sus nuevos compañeros, le dieron la bienvenida como ya lo conocemos, con esta valla o con esta fila india donde pasa en medio y le empiezan a dar con todo. Miguel Herrera le dio la bienvenida, lo presentó ante los jugadores y ya de inmediato, vean, se puso a entrenar, a trabajar para estar en forma. Tigres tendrá toda esta semana y la siguiente para poder prepararse ya de lleno a lo que se viene con la jornada número 4. Hay que tomar en cuenta que hay un receso por la fecha FIFA. Tigres tiene pocos seleccionados en la selección mexicana y por eso puede trabajar prácticamente con plantel completo, cosa diferente a lo que pasa con los Rayados del Monterrey. Y ya que estamos hablando de Rayados del Monterrey, déjeme le platico esta triste, lamentable noticia que se da a conocer esta mañana y que Rayados ha, pues, también ya ha informado en sus redes sociales, el caso de Duván Vergara. Esta lesión en el partido contra la Máquina del Cruz Azul, donde en una jugada en defensa baja el colombiano a tratar de defender y solito, sin ningún jugador alrededor de él, se tira al césped y de inmediato piden las asistencias médicas porque sufrió una lesión en la rodilla, salió del partido, no pudo continuar, su rostro era de mucho dolor y pues se temía lo peor. Y sabe una cosa,
pues sí fue lo peor. Después de realizarse estudios de imagen en la rodilla, se ha dado a conocer que Duván Vergara se perderá el Mundial de Clubes, se perderá el resto de la temporada. Se habla de por lo menos 6 meses fuera al presentar una rotura de ligamentos en su rodilla. Pues enviarle fuerza a Duván Vergara, se estaba preparando al máximo, era de los jugadores titulares del equipo y que se consideraban para jugar el Mundial de Clubes, y que era una ilusión muy grande para él, una vitrina, un escaparate para buscar nuevos objetivos, tal vez en Europa o llegar a selección colombiana. Y para él la noticia, como para todos, es triste, es lamentable. Él se estaba preparando, incluso después de los entrenamientos se quedaba a trabajar extra para llegar de la mejor forma al Mundial de Clubes, y lamentablemente no podrá estar ahí. Esta es la noticia del día. Fuerza para Duván Vergara en esta noticia triste y lamentable para él y para el club de fútbol Monterrey. Y vámonos también con lo que sucede en el torno a esta noticia del día de ayer, donde pues se habló de la sanción hacia el jugador, más bien hacia el entrenador de las Águilas del América, 3 partidos de suspensión, y la liga respalda a la comisión disciplinaria y a las Rayadas. Por lo que sucedió, dice, los insultos son inaceptables en nuestro fútbol, ni dentro ni fuera de la cancha. Así que Craig Harrington, entrenador estadounidense de las Águilas del América Femenil, se va suspendido 3 partidos. Incluso el propio elemento americanista también ofreció disculpas. El América emitió este comunicado donde dice que habrá una sanción interna también para el entrenador, que aceptan el castigo, y después sale Craig Harrington a decir: ofrezco disculpas por mis expresiones realizadas ayer, no es justificación, los anglicismos significan cosas distintas en cada país, tratando de justificar un poco pues su lenguaje que utilizó para insultar a las jugadoras de las Rayadas. Dice que pide una disculpa a las compañeras de Rayadas, luego de que Eva Espejo, técnica de las Rayadas, salió a evidenciar lo que sucedió dentro del terreno de juego. Y bueno, pues los que ya están entrenando con miras a esta fecha FIFA, la selección mexicana ya llegaron a Kingston para jugar contra la selección de Jamaica, que es el primero de los 3 partidos que tendrá el Tri, y llegó con 3 ausencias. No estará César Montes, que al parecer ha dado positivo en COVID, no realizó el viaje. Quien tampoco realizó el viaje fue Raúl Alonso Jiménez, que está descartado para este compromiso, por lo que Rogelio Funes Mori estaría tomando lugar en la delantera, ya que también el Chucky Lozano, hay que recordar que está pagando el partido de suspensión y no podrá estar en este duelo. Y los que están pues bastante hermandados, que hay una relación muy estrecha y muy cordial, es Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, que aquí el mellizo subió esta foto a redes sociales donde pues presume un intercambio de playeras entre el delantero de los Rayados del Monterrey y el Lobo Mexicano, el delantero del Wolverhampton. Así que pues para los que quieren hacer novelas de que no se hablan y que no se llevan, bueno, pues ahí lo demuestran una vez más que se llevan bastante bien. Y vamos a cambiar de información, porque también pues Antonio Brown, que ha estado envuelto en conflictos, que pensábamos que ya no iba a encontrar equipo, a fin de cuentas sube esta imagen con el jersey de los Cuervos, esta nueva posibilidad que tendrá, ya que Antonio Brown había declarado que él quería jugar junto a Lamar Jackson, el quarterback de Baltimore Ravens, y ahora parece ser que sería su nuevo equipo. Pues vaya fichita que está teniendo, que se está llevando el equipo de los Cuervos de Baltimore. Ojalá que cambie su actitud a Antonio Brown, que lo vemos siempre envuelto en polémicas. Y bueno, pues también dentro del béisbol de las Grandes Ligas, un entronizado más, hablamos de David Ortiz, el Papi Ortiz, que ya fue elegido para ingresar al Salón de la Fama, un pelotero de gran calidad dominicano, que pues ya será inmortalizado, su nombre quedará por siempre dentro de las leyendas de este deporte del béisbol de las Grandes Ligas. Felicitaciones para él y para toda la gente que lo rodea, que lo vemos ahí feliz, porque ya es un nuevo inmortal del Salón de la Fama. Y déjeme le platico también cosas importantes que sucederán en el Abierto Mexicano, y es que habrá
cinco elementos que pertenecen al top 10 de lo mejor del tenis a nivel internacional. El Abierto Mexicano de Tenis tendrá calidad comprobada, donde estará el ruso Medvedev, que también confirmó ya su participación en este Abierto Mexicano de Tenis que se celebrará en Acapulco. Estará Rafa Nadal, Alexander Zverev y Tsitsipas, que son los elementos que estarán engalanando este Abierto Mexicano. Cinco dentro del top 10, la verdad es que cada vez se nos antoja más ver esta competencia que se celebra en Acapulco del 21 al 26 de febrero. Será esta competencia en nuestro país, donde tendremos tenistas de alta calidad. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día. Gracias, Rafa, que tengas muy buenos días. También les agradecemos a ustedes que nos acompañan en esta mañana en la transmisión del noticiero de Ciber TV Noticias Monterrey. Aprovechando, quiero mandar unos saludos especiales para Diana Cristina, que nos está viendo en esta mañana. Saludos para Diana. También para Jorge Carlos Mendoza. Muy buenos días, Jorge. Para Rosalba González, también para René Leal y Angélica Silva, y también para todas las personas que nos están viendo en esta mañana de miércoles, muchas gracias. Y continuando con más información, ¿con qué frecuencia realizan ustedes acciones por el medio ambiente o tratan de informarse acerca de los daños importantes que se están ocasionando día con día? El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental y para esto mi compañero Daniel nos tiene más información. El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. Durante muchos años se vio al medio ambiente como una fuente inagotable de recursos, pero hoy en día se reconoce que existe un delicado equilibrio entre el entorno y el hombre, por lo que si éste no toma conciencia de sus actos, puede acarrear graves consecuencias para todos los habitantes del planeta. El principal objetivo de celebrar este día es recalcar la importancia de la educación temprana a la sociedad, creando conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, de proteger la flora y la fauna de sus localidades y sumarse a las iniciativas mundiales, pero también busca hacer presión a los gobiernos para que creen políticas que resguarden los entornos naturales y den soluciones a las problemáticas medioambientales de su país. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Gracias, Daniel, por esta información. Y continuando con otros temas, un jubilado del municipio de Tianjin, esto al norte de China, ha construido una pista para hockey sobre hielo en la terraza de su casa para así poderle transmitir la pasión por los deportes a su nieto en medio del confinamiento por el COVID-19. De esta persona de 66 años contó que considera que el hockey sobre hielo ayuda a formar en los niños el sentido de la valentía y también de la tenacidad, ya que señala que al levantarse te ayuda a poder, pues bueno, a seguir cada día luchando. Con esta idea en mente, esta persona durante 6 meses pudo concretar este plan de tener una pista de hockey en la terraza de su casa, como ya se lo mencioné. Y ahí estamos viendo las imágenes de esta persona. Ahora es momento de ir del otro lado del estudio con mi compañero Alfonso Pérez. Él nos tiene la información más relevante del mundo del espectáculo. Buenos días, Alfonso. Información de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros mitad de semana y llegamos con harta información de los famosos. Oiga, vamos a arrancar con esta noticia que sin duda era titular ayer y que hoy amanecemos también como titular de todos los espacios de espectáculos, y estamos hablando de Alfredo Adame, este personaje, este actor, pues lo que quedó de este galán de las telenovelas que el día de ayer hizo otro de esos capítulos en los cuales, es cierto, da mucha vergüenza, da mucha pena ajena, y lo cual tristemente ya no nos sorprende. Estas imágenes que estamos viendo en pantalla, ayer se hicieron virales por la tarde, cuando bueno, el actor fue captado allá en Periférico, en la Ciudad de México, donde está así justamente como estamos viendo en pantalla, agarrándose a golpes con una pareja en plena avenida. Y bueno, pues horas después el actor empezó a dar algunas primeras entrevistas a medios de comunicación de la Ciudad de México, quienes daban un pequeño avance. Según él, según relata, que
esto sucedió porque esta pareja le iba cerrando el paso, le iba aventando el carro. La verdad, no es que sea especialista en leer pues el vocabulario del cuerpo o cómo se expresa, pero Alfredo Adame, mientras estaba dando estas declaraciones, se veía bastante inseguro y como que le pensaba mucho qué es lo que estaba inventando. Así lo percibíamos muchos. Pero bueno, lo que es cierto es que fue otra escena muy desagradable justamente, y como decíamos en redes sociales, todo mundo, ya nada nos sorprende a Alfredo Adame, ya lo vemos normal, tristemente, en este caso por parte de este actor. Y bueno, pues aquí parte de las imágenes donde se agarra con esta chica, también con la pareja de esta joven, a quien señala que le robaron una cadena y un celular. Vamos a escuchar un poco. Te voy a dar $1,000,000 si tú me traes aquí una mujer a la cual yo le haya pegado, y a la siguiente le voy a reventar el hocico. Le voy a reventar el hocico. A la cual la haya ofendido. No, has hablado mal. A la haya ofendido. ¡Quítate, p***! ¿Por qué la llamé p***? Porque es la manera en que se comporta una p***. ¿Qué te hice yo? No te das cuenta de que no te amo. Te das... Ahí está justamente parte de estas escenas, como mencionamos, tan lamentables, tan de pena ajena, pero bueno, tan comunes en Alfredo Adame, quien menciona, pues ya estuvo dando algunas entrevistas, se está poniendo en la parte de víctima. Muchos dicen que no haga eso porque en el video se ve claramente cómo él se baja y empieza a golpear el coche antes de que estos jóvenes pues también se bajen y le den respuesta a base de golpes. También algo pues bastante mal, pero bueno, tristemente así la situación de Alfredo Adame, quien ayer resultó la burla a través de las redes sociales. Y justamente vamos ahora a esto, porque... por estas imágenes que estamos viendo en pantalla, los memes no podían faltar. Alfredo Adame, ¿cómo andas? De ese que hace prrr, híjoles, perdón por esa imagen, pero bueno, fue parte de las que estuvieron compartiendo ahí a través de las redes sociales. Imágenes exclusivas de cómo Shrek y Fiona le daban tremenda golpiza a Alfredo Adame. Ayer también, tristemente, bueno, pues a la pareja que le dio los tremendos catorrazos le pusieron Fiona y Shrek. Yo viendo el chisme de la madrina que le pusieron a Alfredo Adame, ahí estamos viendo justamente parte de la gran cantidad de memes. La pelea de Alfredo Adame en plena calle. Yo, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿O qué? Viendo cómo hasta la niña le puso los golpes a Alfredo Adame. También ayer había varios memes de la niña y Alfredo Adame. ¿Y cómo te fue en la pelea con Shrek y Fiona? Aquí esta muñeca con toda la cara aplastada. Bueno, sí. Carlos Trejo, obviamente, no podía faltar, que ahorita vamos a ir con él. Aquí viendo el video de Alfredo Adame, este personaje también que no canta mal las rancheras y que siempre anda de pleito con este actor. Yo, después de ver la pelea y el ridículo que hizo Alfredo Adame, no es lo que esperaba, pero estoy bastante satisfecho. Mi perro levanta más la pata cuando orina, que es Alfredo Adame. Y es que bueno, yo también levantaba la pierna y como que no podía un poquito. Al parecer Alfredo Adame es cinta negra, sí, pero haciendo el ridículo, porque recordemos que ha procedido tanto que a todo mundo quería golpear porque era cinta negra, etcétera, etcétera. Así quedó Alfredo Adame, y bueno, pues así como esta imagen, gran cantidad. Alfredo Adame pasó de ser el galán de las telenovelas a ser el payaso de todo México. Así Alfredo Adame, dame mi celular, con ese meme del niño que bueno, también muchos hemos utilizado, todo México con el matrimonio buchón que pues le puso tremenda golpiza a Alfredo Adame. Los amo, chicos. Lamentable de Alfredo Adame, debieron de grabar videos más largos. Alfredo Adame llega a su casa, vaya, tremenda paliza, y hay personajes, bueno, de la televisión. No, qué cosa. Me ofende la falta de profesionalismo de quienes grabaron el impresentable Alfredo Adame en el tráfico. Si hubieran bajado del coche y grabado, pues la madrina completa, pozo, y así le pusieron. Y así como esto le menciono, gran cantidad de memes, pues definitivamente haciendo burla al actor y esta escena que no fue de telenovela, que bien pudo haberlo sido, pero bueno, así sucedió ayer en Periférico en la Ciudad de México. Y hablando de Carlos Trejo justamente, porque bueno, todo este bloque nos alcanza para este, no podía quedarse afuera a dar su opinión referente a lo que le pasó pues a este actor con el que tiene mucho tiempo dándole pleito, con el que varias veces ha intentado subirse a un ring para hacer también más grande este circo. Y así opinó Carlos Trejo, pues sí, de este burlote de Alfredo Adame. Estaba en el gimnasio, me empiezan a llegar pues todos estos videos donde agredieron y golpearon a la Adame. Qué bárbaro, o sea, todo el mundo se dio cuenta cómo llega este tipo y empieza a golpear el carro de esta mujer. La mujer se bajó a defenderse y de ahí le quita el celular porque pues porque pague los daños de su carro. Pero ahí se pueden dar cuenta hasta dónde llega este cobarde. Pero ¿saben qué? Entremos una reflexión. O sea, no es posible
que le sigan dando todavía aire y lo sigan invitando a programas. O sea, lo único que está fomentando este tipo de productores es darle vida a este enfermo. No hay que darle vida a este infeliz que nada más viene agrediendo a las mujeres. Ahí lo tienen en el video. Bravo, señores, por andarle dando programas. Bravo. Ahí tienen ustedes el daño que están causando con seguir dándole vida a este imbécil. En cierta parte, pues miren, también mucha gente tiene razón, ¿no? Que Alfredo Adame, al final de cuentas, se topó con el suelo de su zapato porque siempre ha sido bastante gallón y en algún momento decíamos, se va a topar con alguien que no le va a aguantar y en este caso, primeramente, se topó con esta mujer que se bajó directamente a los catorrazos, le hizo segunda a su pareja y hasta la niña y por eso, bueno, pues resultó en todo este escándalo que, como menciono el día de hoy, es titular en los espacios de espectáculos. Ahí está, una, pues ni modo, así le tocó la mala suerte a Alfredo Adame y estaremos muy al pendiente de qué es lo que continúa con este caso. Información de los espectáculos. Que tenga un excelente día. Alfonso, muchas gracias por esta información del espectáculo. Estaremos al pendiente, como tú ya lo has mencionado. En otros temas, la Agencia Estatal de Investigaciones emitió un reporte de búsqueda para así poder localizar a un joven que desapareció la semana pasada en la colonia Brisas, al sur del municipio de Monterrey. Se trata de Marlon Alejandro Garza Ramírez, de 30 años, que es de tez blanca, complexión robusta, mide 1 metro con 77 centímetros, tiene tatuajes en los brazos, también en la espalda y uno más en el pie izquierdo. Cualquier información para localizarlo se puede usted comunicar de forma anónima a los siguientes números que le voy a mencionar. El número es 81-2020-45-57 del Destacamento Sur de la Policía Ministerial. Se lo voy a repetir, este número es el 81-2020-45-57. Si tiene usted alguna información que pueda ser útil para la localización de este joven. Ya por último, antes de terminar, quiero mandar unos saludos muy especiales a la familia Molina de Zacatecas, también a Miguel Montero, también para Berenice García, Marilú Aparicio, Juanpi Treviño. Les queremos agradecer que nos acompañaron en esta emisión más de Ciber TV Noticias Monterrey. Muchísimas gracias, que tengan un excelente miércoles, ya mitad de semana. Recordarles que a las 12 de mediodía tenemos el corte informativo para que estén bien informados en el transcurso de este miércoles. Y como usted está viendo, en la pantalla aparecen las redes sociales de Ciber TV Noticias Monterrey para que nos siga y se nos deje también sus comentarios. Que tengan un excelente día.